Pero el tostoncito, el perolito, el chicharrón, el chigurito, el 0412-377-3910. Dígalo aquí en el noticiero del pueblo de Venezuela, el solidario de la televisión. Ahí está, la comunicación del pueblo. ¿Qué tiene que decir el pueblo? ¿Qué tiene que expresar el pueblo? Libremente, usted escriba desde ahora mismo al chat de Juancho. Bueno, ahí está, cuando las cosas son verdad. 8:04 minutos de la mañana. Vamos a comenzar leyendo al pueblo. Es que eso me gusta. Esa es la primera noticia que siempre tenemos que dar aquí en el solidario de la televisión. A ver, Carlito Pérez, mi director, estamos listos. Quiero saludarlo a todos. Gracias, Johncito. Gracias, Pedrito. Gracias, Isabelita. Gracias, Carlita. Y, por supuesto, ahí comandando el equipo, Emily y Mariángel. Llegará y tenemos que volver a hacer ese corito. El que es experto es Howard. Ya ustedes lo vieron estos días. Pónchamelo, por favor, en pantalla completa, que vamos a leer de inmediato. Mira, y el pueblo lo está... Oh, por cierto, ahora que vemos estas imágenes, solidario con nuestro pueblo en Carabobo y en Barinas, porque fueron especialmente afectados por los aguaceros que se registraron este día martes. Así que mucha atención, muy conectados con ustedes, muy atentos a nuestro pueblo, Barinas, Carabobo, a todo el acontecer por ya las lluvias que se han venido registrando, la ondita tropical y todos los fenómenos atmosféricos que nos están afectando en este momento en todo el territorio nacional. A ver, Carlito, ahí está, en pantalla completa. Nos dicen así, vecinos de Paraparal. Gobernadora Carpio, ¿cuándo van a instalar la bomba nueva? A ver la situación, ahí está, buenos días. Vecinos de Paraparal, Linares, Alcántara, señora gobernadora Carpio, ¿cuándo van a instalar las dos bombas de agua nueva, PFB? Aprenda de nosotros, por Dios. Y ahí la pregunta es, lánzate el redoblante, Pedrito. Apiádense de nosotros. ¿Hasta cuándo, Dios? Es el pueblo de Paraparal, Linares, Alcántara, en el estado de Aragua, que denuncia aquí en el programa de Venezuela, el solidario de la televisión, 0412-377-3910. No te quedes callado, 8 o 6 minutos de la mañana. Esta es la hora de hablar, es la noticia del pueblo. Usted, ahí está, esta es la hora popular, 8 o 6 minutos de la mañana, es la hora del pueblo. Vete por acá, que vamos con alegría y con entusiasmo y con energía, trabajando para el pueblo de Venezuela. ¿Qué se tiene que hacer? No, no va a trabajar con el pueblo, todo triste. Todo lo contrario, nos impulsa y nos da alegría el pueblo de Venezuela. Vente por acá, que siguen llegando los mensajitos de texto. Tenemos la mujer más linda aquí en Venezuela, definitivamente. Sin lugar a dudas, pónchamelo, por favor, en pantalla completa. ¡Buenos días, amigo Guacho! ¡Venga, mira! Esto usted no lo ve en ninguna otra parte de la televisión en Venezuela, solo aquí en el solidario de la televisión. Bendito sea Dios. Es desde Caripito, estado Bonaje, la tierra de los Bardas. Y de la tía Alenita y Alfredito Dartra. Entonces dice, para seguir recordándole al gerente de la CanTV de Maturín que todavía no tenemos respuesta de la problemática en Caripito. Ya están los reportes del 1x10 del buen gobierno, CanTV. Bueno, ahí está Caripito, lo dice. Caripito denuncia al gerente, ahí está, ¿qué pasa con la CanTV? No tenemos todavía la respuesta de la problemática en Caripito. Se han hecho todos los reportes. Bueno, hay que seguir machacando aquí en el programa del pueblo de Venezuela. Hay que tomar aire y no desistir y golpear, un latigazo. Yo me recordaba a alguien esa expresión, el latigazo, dale aquí. Un latigazo a quien nos cumple con el solidario de la televisión. Hay que seguir golpeando, hay que seguir machacando, machaca, machaca. ¿Tú te acuerdas de la piñita de Balazo? ¿Te acuerdas de esa expresión, Carlito? Bueno, así la piedrita en el zapato. Pues entonces estamos fastidiando, pero nos tenemos que mover. Y poco a poco, y seguimos presionando. Y vuelto otra vez, y aquí estamos. Y no desistimos, y hasta que nos arreglen. Solucionen, señores, y aquí lo... exponemos en la pantalla popular el solidario de la televisión. Así que no se quede callado y machaca, machaca en el solidario de la televisión. 0412-377-3910. Dígalo en el programa popular para que lo sepa Venezuela entera. Qué bueno es comenzar así. ¿Qué te parece esto a las 5:30 de la mañana? Esto sería ideal. Despertar a Venezuela. Yo voy a pasar una lista. ¿Quiénes se anotan para las 5:30 de la mañana ahí con el solidario de la televisión? Creo que Dieguito se anime y Carlita Mesia. ¡Vente por acá! Howard parece que es el primero. Poncho, por favor, en pantalla ya sacó ya el bolígrafo. Ahí está listo para firmar. Pues, entonces se dice aquí,
A ver, Memita, leo el de hoy. Dice, buenos días, un saludo para nuestro amigo Juancho y felicitaciones por ese programa del Solidario. Venga, un aplauso. Vamos arriba, vamos a darnos ánimo. Sí, señor. Dice amigo Juancho, en Paracoto, Estado Miranda, están sufriendo por agua y otros servicios. Pasen por allá, los tienen olvidados. Gracias. Su amiga le saluda a Nubia. Ah, desde San Cristóbal. Gracias, Nubita. Por ahí está de sus familiares, de sus parientes. Ahí tenían todo un tema también en un sector en Paracoto con el tema del internet. Pero entonces aquí nos dicen, sufriendo por agua y otros servicios. Entonces, fíjate, pasen por allá, lo tienen muy olvidado. Esto es grave y esto es muy serio y esto hay que tomarlo en cuenta. Los tienen olvidado, ahí se los expone el pueblo. Y el pueblo es sincero y el pueblo es espontáneo. Y esa es la riqueza de nuestro pueblo, Ronnie, que lo dice así, los tienen olvidado. Entonces la pregunta es, yo creo que aquí viene otro redoblantazo, Pedrito, mi director también, Carlito, aquí está.